El objetivo general del proyecto es desarrollar un sistema de cultivo de engorda del pez nativo lisa a escala piloto con aplicación de la tecnología BioFlock para fomentar la acuicultura de micro y pequeña empresa en la caleta de pescadores Boca del Río Maipo, provincia de San Antonio. En este sitio, tal como en otras partes del país, la lisa representa una especie de importancia económica. Sin embargo, sus capturas han decrecido durante los últimos años. El terreno dispuesto para este gran proyecto pertenece a la caleta de pescadores del sector y desde el pasado 20 de octubre se deberían haber iniciado las obras contempladas según la carta GAN del proyecto René Ortiz Céspedes, cultivo piloto de lisa alternativa sustentable para la acuicultura pesca artesanal. Roberto Machuca, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales, Caletas Boca del Río Maipo, indicó que es un hecho preocupante el atraso de la ejecución de esta iniciativa pionera en Chile a realizarse en la zona. Es lamentable que tengamos que hablar de este asunto, porque deberíamos estar felices y ya con todo construido, celebrando de que un proyecto de esta envergadura no hubiese tocado a nosotros. Es un proyecto que no se ha construido nunca en Chile, que es piloto prácticamente, y que vendría a beneficiar a muchos colegios, a muchos jóvenes también de aquí, de la boca del río Maipo. Pero desde que se instalaron ahí, se le ha dicho a las personas de que ese terreno es un terreno que tenemos nosotros para proyectar las piscinas, el cultivo y proyectar los proyectos del sindicato. Entonces, ellos no quisieron entender y están causando mucho daño no solo al sindicato, sino a todos los pescadores de aquí de la boca del Maipo. Este proyecto constituye una alternativa para fomentar a las comunidades de pescadores artesanales el emprendimiento, permitiéndoles diversificar su producción y fuentes de ingresos, otorgándoles un recurso que no está afecto a vedas y es cultivado en un ambiente saludable. Son cerca de 7 familias las que se han asentado desde abril del año 2020 en el terreno destinado a la ejecución del proyecto. Los ocupas ya han construido casas y el 1 de octubre del 2020 fueron notificados por el Ministerio de Bienes Nacionales. Hace pocos días también fueron nuevamente informados por carabineros de la urgente necesidad de desalojar el terreno. Roberto Machuca destaca que este proyecto es un hito en Chile. Será una oportunidad educativa y comercial para toda la provincia. A través de la municipalidad se gestó y también contactos con la universidad. Esto es único. Es un proyecto de poder criar. Ya la universidad hizo todos los estudios. En septiembre, 10 personas del sindicato fueron a capacitarse para poder manejar también eso y traspasar también el conocimiento de ellos a los otros socios. También la universidad está dispuesta a seguir capacitando a más socios cuando se esté ejecutando, pero estamos intranquilos. Deberíamos estar felices, pero no podemos tener esa felicidad de tener un proyecto tan grande acá en San Antonio por esto. Miguel Quirós, socio del sindicato, enfatiza que es una situación que les preocupa y los tiene muy tristes. Un proyecto que es innovador y que trabajaron por él se encuentra estancado por un grupo de personas que están al tanto de esta iniciativa y de su impacto social y económico. Nosotros hicimos un intento de criar lisa, ¿me entiendes? Hicimos una esposa en San Juan. Y la lisa se cría, es muy rápida para crecer. Entonces, con la tecnología que hay ahora, más todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese proyecto, este proyecto que está haciendo ahora, que salió, que ya está listo, este es conveniencia para todos. Acá decirlo el presidente, es conveniencia para los niños nosotros, para los nietos, los que vienen, los hijos, todos. Todos los pescadores, nosotros estamos esperando eso. Se espera que tras el proyecto el sistema pueda ser implementado por caletas de pescadores artesanales de otras regiones de Chile, ya que la lisa es una especie con un amplio rango de distribución. El modelo de producción también puede ser ofertado a otros pequeños productores, acuícolas y agrícolas. La iniciativa concluiría con la definición de un prototipo a nivel piloto con miras al desarrollo de un nivel precomercial en una segunda etapa.